¿Qué es la que hay, familia? Aquí te habla el Joker y Keila Rosado en una aventura más de la Ruta del Sabor. Estamos por Orlando, Florida. Salimos del parquecito ahorita acuática aquí cerquita y nos vinimos a comer algo rico. Rico, sabroso y mexicano. Así que yo puse una story hace unas semanas atrás y me dijeron, ¿dónde es eso? ¿Dónde es eso? ¿No has grabado eso? Pues vinimos para aquí y vamos a grabarlo. Así que, mira, vamos para allá. Bueno, familia, pues, estamos dentro del restaurante El Tenampa. Como muchos lo habían pedido ustedes, ¿dónde subiste esa foto, Joker? ¿Dónde fue eso? Fue aquí en El Tenampa. Y decidimos darnos la vuelta por aquí, Kay Rosado y yo, para traérselo a ustedes. Y rápido pedimos, mira, yo me pedí una margarita loca. Y está bien loca porque miren esto. Tiene lambrusco, margarita y este colorcito. Se ve por el lambrusco. Está riquísima. Y miren la que Keila se acaba de pedir. Miren esto, miren esto. Ay, mire, me pedí esta margarita de tamarindo, ves, con su paletita. Está deliciosa y está 100% recomendada. Me encanta. Si vienen al Tenampa, tienen que probar esas margaritas porque las tienen de muchos sabores. Las tienen de... La tienen de ronchata, la guava. Tienen de guava, la tienen de limón, tamarindo, que es esa, de limón, un montón de sabores, más estas margaritas que están ricas. La más loca. La más loca. Yo me pedí, ¿sabes cómo soy yo, loco? Y me la pedí. Aquí pedimos unos samples, que se los voy a estar enseñando pronto porque se ven riquísimos y saben riquísimos. Y yo para comer me pedí, ya que no me preguntan porque ustedes no los escucho, pero pues yo sigo hablando como un loco, me pedí una arrachera a la Tenampa. Ese plato está en la madre desde el día uno que yo lo probé, me encantó. Y Keila se acaba de pedir también para cenar. Miren, que les cuente ella, porque ¿para qué? Yo me pedí un guarache. Sí. Porque ese no lo encuentro en ningún otro lugar. Ella se pidió el zapato que usan los mexicanos allá. El guarache. Esa cosa se pidió. Ajá. El guarache es como una tortilla. Es más, no le voy a contar. La van a ver ahora. La van a ver ahora. Porque está brutal. Brutal. Bueno, familia, hablando de todo un poco, este restaurante está bien bonito. Tiene una ambientación como cabañosa, no sé, algo así. Bien tradicional mexicana. Es como, yo lo veo como cuando estás en el desierto, algo así, como esa parte la veo así. Y nos acaba de llegar el platito de los appetizers. Y que Keila le cuente cómo está ese platito de appetizers. Mire, eso está delicioso. Yo creo que un plato de esto no se llena. Mira, tiene, como dijo el Joe ahorita, tiene quesadilla de asada. Tiene guacamole, tiene pico de gallo, sour cream, tiene taquitos dorados, nachitos con salsa, queso. No, eso está, digo que... ¿Te dijiste que tiene quesadilla? Sí. Tiene una quesadilla, bueno, esa quesadilla está riquísima. Bien bueno. Míreme, míreme, yo la voy a probar. Porque, vaya, porque sí, porque yo soy el Joker y como mucho. Buen provecho, miren esto. Ah, llenito de carne, llenito de queso. El sabor de la carne está bien sazonado, bien chica. Yo me enamoro de los sitios y este estoy enamorado de él. Está sabroso. Bueno, acaba de llegar la comida, familia, y como les conté ahorita, miren este platito. Díganme ustedes si este platito no se les apetece. Porque desde verlo, ver esa rachera, su arrocito, sus frijoles, su guacamolito, pico de gallo. Tiene un clase de chile, mira, así de grande. El nepal. Cebollita y un nopal que es más grande que el chupate. Bueno, que la rachera. Era el chupate, pero es arrachera. El olor, si ustedes tuvieran esa cámara, pudiera pasar el olor para allá. Ay, bendito.
ustedes estuvieran babeándose así. Miren, y miren el de Keira. ¿Y qué les puedo decir de mi plato? Mire, es la carne que tiene este guarache, es deliciosa. Tiene un toquecito picante, pero no fuerte, sino un toquecito, ese pique como que se deja comer bastante tranquilo, con un poquito de ensalada, queso, sour cream, bueno, cremita, como quieran decirle, y también con el aguacate que le da un toque boom. Un plus brutal, está delicioso. Así es que, mira, si ven, cuando ven este video y ustedes vengan aquí, te aseguro que no se van a arrepentir de pedir este guarache. Y vamos a probarlo juntos. Ustedes viéndome probarlo y contarles lo delicioso que este arrachera está. Vamos a sacar esto rapidito de aquí para que no perdamos tiempo. Vámonos directo a la carne. Porque la carne aquí es la estrella. Yo la pedí término medio, una arrachera. Miren qué rica se ve. Miren, miren, miren eso. Miren. A ver si enfoca para que lo vean. Oh, papá, miren qué rico. Y como sabe, blandidita, sueltecita, sabrosita. Delicioso, delicioso, delicioso. Yo digo que si vienen Orlando a los parques, dicen el tiempo. Vengan aquí. Esto es tremenda atracción que tiene aquí Kissimmee. Siempre dicen Disney, dicen Universal. Vengan a ver Tenampa para comer una rica comida mexicana. Pues sí, fue un poquito difícil poder escoger qué comer, porque es que hay tanta variedad de comida típica. Habían tamalitos, que si los chilaquiles, lo pensé mucho. Muchos otros platos, así como el del yogur, de asada, que bueno, de muchísimos, chuletas, de beef, bueno, cosas, tantas cosas típicas de México que no sabía por eso, pero me decidí entonces por este huarache. Y además es que tienen unos precios, buenísimo. Es una de las cosas que más me encanta, ¿verdad? Porque ellos se preocupan también por nuestro bolsillo y por nuestro sabor. Bueno, familia, terminamos con la cena de hoy y estuvo riquísimo. Le había comentado ahorita que los platos sabían sabrosos y así estuvo todo, riquísimo. Desde la bebida, el plato de sample que vieron, mi plato de arrachera, el plato de Keila que era el guarache ese que parece que es 613. Y todo eso nos salió, miren, por $70. ¿Qué mejor que eso? Buenísimo, ¿verdad? Que sí. Estuvo muy rico, recomendado. Si están por el área de Kissimmee, si están por los parques, si están en, no sé, en el mall, vengan para aquí a comer porque no los va a decepcionar este lugar. Está sabroso. Bueno, ¿qué puedo agregar? Vengan para acá porque el Tenampa está delicioso. Como les dije ahorita, tienen que comerse la paleta. Si usted no toma alcohol, no toma margarita ni nada, cómprese las paletas porque está deliciosa. Así que este es el último clip de la ruta. Bueno, este es el último momento aquí de la ruta del sabor. Nos vamos de este lugar, pero la ruta del sabor sigue. Recuerden buscarnos como el Yoke 82. En todas nos pueden encontrar así, también mi cámara y el Yoke. Y también como Key Rosado. No se diga más. Los esperamos en una próxima aventura gastronómica, como siempre digo, en un próximo lugar. Así que, bye.